Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy venimos a hacer la segunda parte de este tutorial. Vamos a hacer el sonajero del león. Ahí hace ruidito. Vamos a necesitar, como les dije en el video anterior de los materiales, una argolla de madera en este caso. Hilo de algodón. Este es un 8-6 recomendado por el fabricante para tejer con una aguja de 4, 4 y medio. Yo lo hago con una aguja de 3 para que quede bien cerrado el punto. Ojos de seguridad número 10. El color, bueno, los colores como ustedes decidan, obviamente. Después vamos a necesitar cuenta vuelta, marcador de puntos y un color de contraste para la melena. Este es un proyecto muy simple que se teje en pocas horas y espero que les guste y lo puedan hacer y les sirva, ¿eh? Porque esa es la idea de este canal, que lo puedan hacer y lo adapten a todos los gustos de ustedes y a los pedidos que tengan sus clientas. Así que las espero, déjame tu me gusta, si te gusta mi canal suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos más videos. Y bueno, sin más, empezamos. Para comenzar este leoncito, vamos a empezar con un anillo mágico y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Hacemos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Cerramos y vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto. Hago los dos primeros y los marco porque tejemos en espiral y los marco para que justamente no se me pierda. Hacemos 2 puntos más en cada punto, donde en total nos van a quedar 12 puntos. Yo soy muy fan de la tabla del 6. Siempre me gusta empezar con 6 puntos, después 12, después 18. Creo que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer en la vuelta número 3 un punto y un aumento. Y vamos a repetir un punto y un aumento. Y así por toda la vuelta, donde les van a quedar 18 puntos. La vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Ahí hacemos un aumento. Ahora otra vez, 2 puntos, 1, 2 y el aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. La vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces hacemos el primero, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y así por toda la vuelta. La vuelta número 6, vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Voy a correr el mate que se me casi engancha la bombilla. Para que acá en Argentina el mate, si no está al lado de uno, uno no puede tejer. Eso es así. 2, 4 y un aumento, dijimos. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y un aumento.
Y así por toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así 5 puntos, un aumento por toda la vuelta. Bien, acá ya llegamos a la vuelta número 8, tenemos 42 puntos totales. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer de la fila 8 a la 13 los 42 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Hago eso y volvemos. Bueno, ya tenemos de la fila 8 a la fila 13 los 42 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer en la fila 14 va a ser 2 puntos, 1. 2 y un aumento. Y vamos a repetir 2 puntos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Nos van a quedar en total 56 puntos. Bueno, ahora tenemos los 56 puntos y lo que vamos a hacer durante la fila 15 y 16 va a ser tejer esos 56 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Los tejemos y volvemos. Bueno, acá ya llegamos a la fila, a la vuelta 16. La vuelta 17 vamos a empezar a disminuir, vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Ahí hacemos el primero. 2, 3, 4, 5, ay, perdón, 5 y una disminución dijimos. 2, 4, 5. Y ahora hacemos una disminución. Como siempre les digo, yo tomo una hebra delantera y del punto siguiente una hebra de atrás para hacer la disminución. Vuelvo a hacer 1. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así vamos repitiendo por toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 18 lo que vamos a hacer son 6 puntos y una disminución. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así, y una disminución. Repetimos por toda la vuelta, 6 puntos, una disminución. En el 19 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3. 4, 5 y disminuimos nuevamente. Bien, y así vamos a hacer 2, 4, 5, 5 puntos, una disminución por toda la vuelta. Bien, bueno, vamos a parar acá, así colocamos los ojitos y no nos queda tan incómodo para no trabajar con el agujerito tan estrecho. Vamos a colocar los ojos que dijimos que eran número 10, ojos de seguridad. Los vamos a colocar buscando, obviamente, posiciónense en la parte más linda, que tengan más parejitas. Siempre hay una parte que nos queda como mejor que otra. Y vamos a colocar entre la vuelta 12 y 13, y con 7 puntos de separación, vamos a colocar los ojitos. Entonces, yo lo marco siempre primero con alfileres. Después abro un poquito el tejido con la aguja. Y después colocamos el ojo. Hago lo mismo del otro lado.
Bien, ahí. Vamos a colocar las trabas por dentro. Siempre tengo que hacer una fuerza importante. Bueno, ya coloqué las trabitas. Ustedes saben, bueno, las que me siguen hace tiempo saben que yo quemo por dentro con un encendedor la punta de plástico de los ojitos de seguridad y después con el mismo encendedor los aplasto. Bien, entonces me aseguro que el ojo quede bien firme y que ya ahí va a ser imposible, imposible, imposible que un niño lo saque. Más sobre todo en estos productos que son para bebés, me aseguro de que los ojos queden bien, bien, bien posicionados y firmes y seguros, sobre todo. Bueno, una vez que estamos ahí, vamos a seguir con la vuelta que sigue. En la vuelta siguiente, que sería la número 20, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Bien? 2, 4 y una disminución. Y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta. 4 puntos, una disminución. Bueno, acá es momento de parar y empezar a rellenar. Para poder rellenarlo bien. ¿Saben qué no les dije cuando les nombré los materiales? La cajita sonajero. Es un sonajero y no le pongo sonajero, me ha pasado, ¿eh? Pero bueno, me olvidé de mencionárselas dentro de los materiales. Lo mismo que el vellón, que nunca me acuerdo. Pero bueno, ya del vellón sabemos que es con lo que rellenamos. Pero esperen que voy a buscar la cajita sonajero, así se las muestro. Bien, son estas cajitas que se venden así como cajitas sonajeros. Pero que si no las consiguen, también las pueden fabricar agarrando cualquier envase plástico chiquitito o uniendo dos tapitas de gaseosas, por ejemplo, y adentro le ponen algunas lentejitas o algunas piedritas a veces. El arroz no, porque por ahí fermenta después con el agua. Lo sellan bien con silicona, con pegamento, le ponen cinta. Y lo mandan acá adentro. Entonces, eso reemplaza esta cajita sonajero que tantas veces me olvido de nombrarles. Bueno, vamos rellenando bien. No tan a tope para que no se nos complique ahora seguir tejiendo. Pero sí todo lo que es la parte de esta estructura. Después vamos a hacer bien hincapié en rellenar lo que sería la parte de los cachetes, ¿bien? Porque si no lo rellenamos bien, no le ayudamos a dar la forma al tejido donde hicimos los aumentos. Que para eso se los hicimos. ¿Bien? Para darle otra formita a la cabeza y que no sea un redondel liso nomás. Bueno, ¿cómo van? ¿Les está gustando el video? Si todavía no te suscribiste, suscríbete. Déjame tu me gusta, que me ayuda un montón a crecer. Tengo que seguir creciendo en este canal, así que necesito del apoyo de todos ustedes. Así que bueno, espero que les esté gustando. Bueno, vamos a seguir con la vuelta número 21, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 1. 2, 3 y una disminución. Y así lo van a repetir por toda la vuelta. 3 puntos, una disminución hasta el final. Bueno, la vuelta siguiente vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Entonces, ahí. 2 puntos, una disminución. Y así lo repetimos por toda la vuelta, 2 puntos, una disminución.
Bien, antes de seguir cerrando, bueno, rellenamos un poco más, haciendo bien hincapié en la zona de los cachetes, de las mejillas, para que, ¿ven?, adquiera formita acá. Bueno, sigo rellenando y ahora vuelvo. Bueno, y la última vuelta vamos a hacer un punto, una disminución. Un punto. Una disminución. Un punto. Una disminución. Un punto. Una disminución. Y así por toda la vuelta. Rellenamos un poquito más. Bien a los costados. Muy bien. Y vamos a cerrar esta última vuelta que nos quedó. Vamos a hacer 6 disminuciones. Complica porque las hice recontra apretadas para que no se vea relleno. Hacemos 6 disminuciones y vuelvo. Bueno, una vez que cerraron, nos quedan 6 puntos. Vamos a cortar hebra. Yo en este caso corté hebra larga porque este leoncito lo voy a usar para otro proyectito que ya se van a enterar. Pero si ustedes van a hacer este sonajero con el león abajo del aro, no hace falta que dejen hebra larga para coserlo a ningún lado, porque lo vamos a coser de acá arriba con esta tira. Ahora, si ustedes quieren hacer el león acá arriba en vez de acá abajo y coserlo al aro, bueno, ahí sí dejen una hebra larga para coser en este momento. ¿Bien? Bueno. Yo mientras voy tejiendo, voy pensando y se me ocurrió agregar algo más a este set. Pero bueno, lo tengo que diseñar, no se los puedo mostrar ahora todavía, pero lo vamos a hacer en breve para completar este set que me encantó para un bebé que van a hacer que se llama León. Ajá, qué original. Y le hago un león, ¿vieron? Me encantó la idea. Bueno, cerramos bien y la que no va a necesitarla ya puede cortar la hebra. Lo que vamos a hacer ahora es moldear un poco esta carita para hundir un poquito estos ojitos y darle un poco más de expresión. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar una hebra del mismo color con la aguja y vamos a entrar, por ejemplo, por atrás, lo más cercano al ojo posible de la cara interna del ojo. A ver si puedo porque está la traba abajo. No, ahí no. Se me complica porque está la traba quemada, digamos, adentro. Yo quiero salir en ese puntito. Bueno, a ver cuando lo logro, vuelvo. Bueno, ahí está.
Salí, dejo una parte acá atrás, dejo ahí, bajo una, dos filas, me meto por acá y voy a salir bien pegadito al ojo por el otro lado. Ahí. Esto después con el bordado y todo que vamos a hacer, no, no se va a notar. Y ahora nos metemos dos filas para arriba y nos vamos para atrás, tratando de salir en el mismo punto por donde entramos. Bien. Ahí. Entonces ahora vamos a tirar. Y ahí vamos acomodando que esta hebra pase por atrás del ojo. Bien, entonces ahí se esconde también un poco la hebra que nosotros acabamos de pasar. Bien, lo van acomodando y tiran hasta donde ustedes quieran. En mi caso, yo los voy a hundir bastante. Ahí. Entonces, acá atrás hago un nudo. Hago otro nudo. Hago otro nudo. Me aseguro bien porque esto si no se va corriendo después y se va aflojándole el hundimiento de los ojitos. Y me meto y lo pierdo. Salgo por cualquier otro lado. Corto. Corto y listo. Y ahí ya tiene un leve hundimiento los ojitos de mi león. Ahora le vamos a bordar los detalles de los ojitos con hilo blanco. Voy a enhebrar hilo de algodón blanco del mismo grosor con el que estoy trabajando, es de 6 cabos. Y lo que voy a hacer es entrar, por ejemplo, por acá abajo, salgo lo más pegado al ojo posible. Esto le vamos a hacer la luz. Dejo una colita por abajo. Bordeo el ojo, me vengo del otro lado, esto lo dejo así, se me viene un montón de vellón, porque lo rellené un montón. Ahí me meto por abajo y salgo por acá abajo. Entonces, lo que yo hago ahora, cuando lo tengo así, vamos a poner una gotita de silicona. Yo trabajo con silicona fría, porque si no, estaría toda ya quemada. Ponemos una gotita de silicona fría en el costado de los dos ojitos. ¿Bien? Vamos a esperar que baje la silicona. Entonces pongo un poquito de silicona acá y pongo otro poquito de silicona acá. Entonces lo que hago ahora, esto es para fijarlo, para que después no se mueva, sino con el uso se va. Voy tirando de la colita que está acá abajo y lo voy posicionando, porque esto tiene que quedar una lucecita, no es, no tiene que ser muy grande ni muy gruesa. Entonces, ahí y hago lo mismo de este lado. Tiro de la colita que tengo acá abajo y lo posiciono. Lo voy pasando como por atrás del ojito. Tiro un poquito más. Y ahí. Ahí estamos. Bien. Entonces ahí
Ya le bordamos la luz del ojo. Y con la silicona, cuando esto se seca, no se mueve más. Se endurece y no se sale. Si no, esto con el uso se tiende a mover y después de un tiempo ya pierde totalmente la expresividad. En cambio, así nos aseguramos que eso quede bien. Y estas hebras ya las podemos cortar porque total ya está pegado. No hace falta anudar, no se van a mover. Las cortamos. Y ahora vamos a enhebrar hilo negro de bordar, que este sí es un hilo bien mucho más finito. Es justamente hilo de bordar, con el que yo bordo siempre. Se compra así, en la mercería, hilo de bordar negro. Yo uso siempre el negro porque me parece que es el que más marca la expresión. Voy a entrar por acá abajo, por cualquier lado. Voy a salir en la mitad del ojo, pero por el costadito, ahí. Me voy a venir para acá arriba. Acá. Y voy a volver a donde salí. Ahí. Ahí. Y si quiero le hago una cejita más así, como para marcar un poquito más la expresividad. Y me vengo de este otro lado. Salgo acá, bajo a la mitad del ojo un punto por afuera, vuelvo a subir un punto por arriba y me vengo para adentro otra vez. Y ahora vamos a venir una, dos vueltas para arriba. Ahí, bien. Dos vueltas para arriba, en la misma altura en donde empieza el ojo, para hacerle las cejitas. Entonces, con un punto de ancho y uno para arriba. Y me vuelvo a venir para acá, a donde empieza el ojo. Y bajo ahí. Bien, a donde termina el ojo. Y ahí sí ya puedo salir por cualquier lado. Y ahí ya tenemos la carita bordada, como cambia, ¿eh? Es impresionante. Si uno la deja sin bordar, hago varios nudos. Y lo voy a perder por adentro del tejido. Sí, uno, bueno, o sea, a mí me gusta mucho más cómo quedan las caritas bordadas, cuando veo muñecos hermosamente hechos, pero sin ningún detalle de ojos, me desespero. Porque digo, ¿cómo cambiaría ese muñeco con unos poquitos puntos? Bueno, acá ya tenemos nuestra carita bordada. Nos falta la nariz. Pero primero vamos a hacer la melena. Yo se la voy a hacer en un color más clarito esta vez. A ver cómo queda. Bueno, para hacer la melena lo que vamos a hacer es empezar con 56 cadenitas. Es similar a la del banderín. Bueno, prácticamente igual, pero vamos a hacerla un poquito más grande. Entonces, 1, 2, 3, hagan 56 cadenas. Bueno, una vez que tenemos las 56 cadenas, vamos a hacer en la segunda cadenita desde el gancho un punto deslizado. Luego hacemos un punto bajo. En el punto siguiente vamos a hacer una media vareta
una vareta, una media vareta. En el punto siguiente, un punto deslizado. Y en el punto siguiente, un punto bajo. Vuelvo a repetir. Un punto deslizado. No, perdón. Ahí ya. Después del punto deslizado, punto bajo, ya hacemos la media vareta. Hacemos la vareta. Y hacemos la media vareta. Punto deslizado, punto bajo y otra vez media vareta, vareta, media vareta, punto deslizado, punto bajo y otra vez media vareta. Vareta. Media vareta. Punto deslizado. Punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Cuando lo terminen, volvemos. Bueno, una vez que terminaron al final, hacemos una cadena, giramos el trabajo. Vamos a hacer un punto bajo, un punto deslizado. Donde tenemos la primera media vareta, hacemos un punto bajo. Y donde tenemos la vareta, es el punto que vamos a tomar y vamos a hacer media vareta, una vareta, media vareta. Ahora seguimos. Un punto bajo en la media vareta de base. Punto deslizado. Punto deslizado. En la próxima media vareta. Punto bajo. En la próxima vareta. Otra vez los tres puntos juntos. Media vareta. Vareta. Media vareta. Punto bajo en el punto que sigue. Punto deslizado en los dos siguientes. Punto bajo en la media vareta que sigue. Y repetimos. Otra vez. Media vareta. Vareta. Media vareta. Punto bajo. Dos puntos deslizados. Y así hasta el final. ¿Bien? Bien. Bueno, cuando terminan la segunda vuelta, les va a quedar la melenita, la vamos a posicionar todo alrededor de la cabeza y corta en hebra larga para coser porque esto se cose punto por punto todo alrededor. ¿Bien? Pueden dejarla así o pueden hacer otra igual. Yo en este, por ejemplo, tiene doble línea de melena. ¿Bien? Entonces, cosí una, después cosí la otra, para que les quede como más tupidita la melenita. O la pueden dejar una sola y listo. Eso como ustedes prefieran. Vamos a tejer ahora las orejitas. Bueno, vamos a hacer las orejitas, 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Cerramos y en la próxima vuelta no vamos a hacer aguentos, vamos a tejer los 6 puntos como se presentan. Los marcamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta siguiente vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Nos quedan 9. En la vuelta siguiente vamos a tejer los 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. Tejemos un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento en toda la vuelta. 1, 2, 1, 2 y un aumento. Dos puntos y un aumento en toda la vuelta. Nos van a quedar 12 puntos y la vuelta número 6. Hacemos los 12 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Cerramos con un punto deslizado, cortamos hebra y ya podemos tirar para cerrar. Lo vamos a posicionar en la cabecita a la altura que a ustedes más les guste. Bien, ahí. Bueno, y vamos a abordar la nariz, que como es lo que menos me gusta, siempre lo dejo para lo último. Bueno, vamos a enhebrar hilo del color que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer al final en chocolate. En la línea inferior de los ojos, ahí, vamos a entrar y nos vamos 2 filas para abajo. No le hago nudo, nada, pero total se va a sostener. Me vengo por acá. Primero lo que hacemos es como delimitarlo, ¿no? Ahí. Acá. Y me meto así y vuelvo a salir. Y ahí. Y ahí. Y ahí ya la tengo como dibujada. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer ahora es empezar a rellenar. Entonces lo que hacemos es pasar de acá para allá. Una pasadita bien al lado de la otra. Y si quedan huecos, nos volvemos y los rellenamos. ¿Bien? Y así vamos repitiendo por todo el triángulo.
vamos y venimos. A mí cuando quedan así bien rellenitas me gusta más, pero bueno, eso va en gusto, ¿eh? También, como a ustedes más les guste. Yo como que voy pasando una arriba de la otra para que quede con más volumen. Bien, vamos haciendo así hasta el final. Bueno, cuando terminamos de rellenar toda la nariz, entramos por acá abajo y nos venimos dos puntitos por acá, más al centro, ahí. Ahí para hacerle la trompa. Ahí, si quieren lo pueden dejar así. Y si no, le hacemos una sonrisita. Media sonrisa o sonrisa entera. Ahí. Me vuelvo para acá. Me meto por ahí. Por abajo. Pero se me enganchó. Bueno, no voy. Ahí está. Bien. Y así tenemos terminado el bordado de la cara. Le ponemos las orejitas, las melenas y ¿qué más? Ah, los cachetitos. Esto es un anillo mágico de 6 puntos bajos. Se cierra y se cosen a los costados de la cabeza. Y con eso ya estaríamos con el leoncito. Bueno, para hacer la tirita que vamos a con la que se va a sostener al aro de madera, es muy simple, lo que hacemos son 7 cadenas. Voy a hacer en rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después volvemos con punto bajo por 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, una cadena, giro y otra vez 6 puntos y así, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Una cadena, giro y así voy haciendo la tirita. Tienen que repetir esto por 17 filas. Bien, entonces una vez que tienen la tira hecha, lo que van a hacer va a ser como envolver el aro de madera, por ejemplo así, como si fuera, y este extremo lo cosen a la cabeza. Bien. Y listo. Y ya les queda el sonajero del león terminado. Bueno, ahí no sé cuál les gusta más. El que tiene la melena en chocolate o el que tiene la melena en tostado. Todavía no me decido. Voy a ver si se la dejo o se la cambio. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este proyecto. Que lo hagan. Que me dejen sus me gusta, se suscriban y bueno, déjenme sus comentarios y sus sugerencias, que siempre las leo, saben que contesto todo
Así que, bueno, un placer como siempre. Un beso y hasta la próxima. Chau, chau.